Shalom Ubraja, Erev Shabbat Kodesh, Pirashat Tetzavé, avanza este mes de Adar Rishon, regalándonos los aspectos tan significativos de nuestra Sagrada Torah para la vida cotidiana. Hacia el final de Pirashat Tetzavé, la Sagrada Torah analiza los korbanot diarios, los sacrificios diarios, llamados temidim, temidim tamid, tamid es el singular de temidim, que son los sacrificios constantes, sacrificios que se ofrecían diariamente. Uno por la mañana, uno por la mañana, al comienzo de la mañana, y el segundo antes de que concluyera el servicio del Bet HaMikdash, antes de la puesta del sol. Así nos dice la Torá, dos corderos de un año, cada día, siempre. Entonces, Leolá Tamid. Se ha sugerido que estos sacrificios Tamid aluden a dos pesukim del Tanaj que contienen la palabra Tamid. Los versículos que el Ramá, Rabbi Moshe Iserles, abre y cierra sus glosas al Shulchan Aruch, Orajaim, quiere decir la sección del Shulchan Aruch que trata de la obligación religiosa del día a día. Uno dice, Shiviti Hashem Lenagdi Tamid, he puesto a Dios delante de mí siempre. Y el otro, Kilev Belev Tov Mishte Tamid, y un corazón bueno es siempre un Tamid. Mamash Mishte Tamid, es una alegría permanente. Los dos sacrificios diarios corresponden a estos dos sentimientos que un yehudí debe sentir en todo momento. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, siempre tengo delante de mí la presencia de Dios, y por otro lado, Belev Tov, y un corazón bueno, Mishte Tamid, es una fiesta permanente. Más allá de la asociación literal con la palabra Tamid, esta idea puede reflejar, a mi humilde entender, un tema fundamental latente en los sacrificios diarios. Estos sacrificios representan claramente la constancia y la coherencia en el servicio a Dios. De hecho, una de las razones por las que ayunamos el 17 de Tamuz es porque ese día ya no se ofreció más la ofrenda del Tamid, Batel Korban Atamid. Sin esta institución que asegura la constante y sagrada actividad dentro del Bet HaMikdash, podría decirse que había comenzado ya la destrucción del templo. Entonces, simbólicamente, las ofrendas Tamid significan las responsabilidades constantes que debemos tener cada uno de nosotros, los ideales y valores que deberían guiarnos a través de cada situación, día tras día. Muy apropiadamente, entonces, se dice que los dos pesukim con los que Rabbi Moshe Iserles rodea al Or HaChaim corresponden a los sacrificios diarios. Estos dos pesukim reflejan nuestros dos tipos más básicos de conciencia espiritual que deben determinar la forma en que conducimos nuestra vida diaria. Lo primero, Shiviti Hashem Lenegedi Tamit. Yo he puesto al Todopoderoso delante de mí siempre. Esto denota el sentido de lo que es Irat Shamayim. Quiere decir un conocimiento genuino de que Akadosh Baruj Hu está presente y el asombro y el pavor que tal sentimiento evoca necesariamente. Un individuo debe sentir casi una dolorosa sensación de inadecuación como tiene presente la mirada constante y vigilante de su Creador. Estos dos sentimientos son los dos sacrificios diarios que se requieren de nosotros cada día de nuestras vidas y devotamente sirvan para adorar, para servir al Todopoderoso. Estos dos sentimientos, que son los dos korbanot tamid diarios, se requieren de nosotros cada día de nuestras vidas. Y entonces, así se empieza el día. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Ese es el Korban Tamid Shel Shachar, el sacrificio matutino. Y después el día que se cierra, Ben Arbaim, entre los soles, la hora crepuscular, donde dice Belev Tov Mishte Tamid. Es donde pusimos verdaderamente a prueba si durante ese día pudimos hacer verdaderamente la voluntad del Creador, desarrollando dentro de nosotros un corazón que sea bueno, que sea noble, que sea generoso. Que tengamos Shabbat Shalom, Umevorach. Muchas gracias por acompañarnos
y nos veremos ya el comienzo de la próxima semana.